Una obra que habla de la vida, habla de una lista de cosas maravillosas que hay en la vida, que pueden ser chiquitas, no necesariamente la felicidad a veces que uno cree que es un gran momento que va a venir, o la gente cuando le pregunta dice tener hijos, que seguro que sí, pero esta obra habla más de cosas chiquitas que por ahí si vos te das cuenta y observás en tu vida, como por ejemplo tomar un vino con amigos, puede ser una, probar vinos nuevos. Va llenando con una misión esta lista. Entonces te interpela por ahí, tiene momentos muy, muy emocionales, que son fuertes, y tiene momentos muy divertidos, que a mí me gusta llevarlo al extremo también, que por ahí el humor es lo que más estaba acostumbrado a hacer. O sea que realmente salís después de una hora como Con todos los movimientos, mira. con vaivenes A emocionales. mí. Esa. Mirá, Dani, habla de la vida, y qué sé yo, no sé. Yo, la verdad que te puedo decir que estoy una semana muy, muy especial. Qué sé yo, creo que es la primera nota que hago, ¿no? Se falleció mi papá hace una semana. Sí, lo sabemos. Entonces, tengo esa sensibilidad que te puedo decir más que nunca, que, no sé, hablábamos en la radio lo que es estar al día con alguien y que es importante, porque nunca sabes lo que puede pasar. Hoy en la mañana hablábamos también con Rolón, que es parte del programa y psicólogo. Y es eso, a veces cosas chiquitas como estar al día con tus seres queridos porque nunca sabes qué puede pasar. La obra es muy emocional, no quiero spoilear de qué va, pero es muy emocional ¿Dónde? y realmente lo disfruto hacer y veo, hay gente que sale muy conmovida, gente que sale muy pensando sobre su vida. Estás en el 7.